Hola, bienvenido a Diócesis TV. Quisiera hablarte hoy de una página de ABC, que es un periódico de gran tirada española. No de todo el periódico, sino concretamente de la primera página de ese periódico escrita por uno de los bioquímicos más importantes que quedan en el mundo. Es valenciano, se llama Santiago Grisolía y su carrera es inenarrable a base de premios, de distinciones, de todo lo que quieras agregar a su sabiduría. Pero en esta ocasión no ha estado fino. Escribía Santiago Grisolía recogiendo la idea ya pasada de moda, un tanto de Malthus, que decía que la población del mundo crece a más velocidad que los alimentos del mundo. Por lo tanto, llegará un momento en que sea imposible compaginar una cosa y otra. Parece bonito así, pero en la práctica no resulta. Te doy datos de la FAO. Ya sabes que es un organismo de la ONU. La FAO dice que el mundo es capaz de dar de comer al doble de las personas que tiene, o sea, unos 12.000 millones de personas. Lo que ocurre, eso ya te lo agrego yo, es que 1.000 millones de personas usufructúan lo que correspondería a las 5.000 y algo restantes. Por eso hay tanta hambre en el mundo, que solamente con parar los arsenales militares de las grandes potencias, que no pueden parar porque se averiarían, es decir, tienen que estar en constante movimiento, solamente con pararlos algún tiempo se le podría dar de comer a casi toda África. Que el 7% de la población del mundo emana un poco más del 50% de los gases, eso que según algunos científicos, no todos, propulsan el llamado efecto invernadero. ¿Y qué te podría contar? Mira, con el 80% de los productos de la Tierra viven el 20% de los habitantes de la Tierra, y los otros... Pues yo lamento llevarle la contraria, pobre de mí, a Santiago Grisolía, pero los datos de la FAO, es decir, los datos de la ONU, que suelen ser datos muy bien contrastados, no se corresponden con esa idea que nos llevaría a justificar pues la eutanasia, el aborto, muchas cosas para eliminar la vida humana o para reducirla mucho. Pero esos no son los medios. Hay otras medidas, como por ejemplo la solidaridad entre los hombres y las gentes del mundo. Te espero mañana en Diócesis TV. No faltes.